Hola, buenas tardes. Venía a enseñarles cómo se sacan los blanquillos, cómo se sacan los pollitos de una incubadora. Como yo todas mis gallinas he sacado de aquí todas mis gallinas. Quiero enseñarles cómo las saco. Mire, ordena una. Estas se llaman incubadoras, las puede ordenar en Amazon. Y son bien baratas. Le van a costar de 30 a 40 dólares, no más de eso les cuesta. Entonces hay de muchos precios. Si quiere de muchos, muchos pollitos, pues le va a salir más cara. Si quiere de 12, 14, 24, hasta de 100 pollitos puede sacar. Entonces, yo la ordeno, lo ordené por internet en Amazon y me llegó. Y ya he sacado varios pollitos, ya he sacado varios pollitos y mire, aquí le llegan todas las instrucciones. Todas las instrucciones le llega a la cajita, mire, aquí dice claramente dice incubadora, mire. Incubadora. Aquí me llegó mi incubadora. Mire qué chiquito. Está bien chiquita la cajita, bien chiquita. Y ahí le va diciendo qué instrucciones va el proceso para sacar los pollitos. Mire, aquí le va diciendo. Es tan fácil y salen los pollitos tan chulos, mire. Ya así viene, ya se viene, así viene ya nada más. Lo único que viene. Lo que no viene puesto son estos tubitos que tiene uno que ponerle. Porque estos cositas tienen que ir girando. Para que los pollitos vayan saliendo. Para que los pollitos se vayan dando vueltas los huevitos. Para que vayan incubándose. Para que vayan saliendo. Mire. Son. Ahí está todo. Todo es todo lo que tiene que hacer usted. Todo lo que tenemos que hacer. Es armarla. Entonces, conseguir los blanquillos. Que tienen que ser huevos orgánicos de gallinas de corral. Y las gallinas que tengan gallo. No vayan a poner de la tienda. Porque claro que no van a servir. Las gallinas tienen que ser de corral. O sea que tengan. Las gallinitas que tengan un gallito que. Un gallo que las. Pues que el gallo esté ahí con las gallinas, si no, no van a servir. Tiene que ver que las gallinas, donde compre sus blanquillos, sean las gallinas con gallo. Entonces, va poniendo los blanquillos, poco a poquito aquí, los va acomodando. Caben 16 blanquillos. 16 blanquillos aquí, pero yo nada más les pongo 12 para que no estén tan presionados y me sacan 12 pollitos. Mire. Pollitos. Están 12 huevos. 12 huevos. Aquí están. Mírenlos, ahí están. Entonces, es todo lo que tiene que hacer. Pero acuérdese que los huevos tienen que ser de gallina de corral y que las gallinas tengan gallo. Entonces, ya las tapa. La tapa. Le pone su de este de la luz. Mire, es todo lo que tiene que hacer. Todo, todo, nada más. Y ahí déjalas por. Ahí se tiene que quedar por 28 días. Pero cada 4 o 5 días. Usted les va a poner agua, mire. Les va a poner agua aquí por los laditos, poquita.
porque tiene que tener agua para que tengan vapor. Mire, aquí viene también la medida. La medida viene en la incubadora. Ya, ahí está. Ahí se deja por 28 días. Por 28 días se pone la fecha. Se pone la fecha para saber qué día los pusimos. Mire, aquí está. Junio 12 del 2020. Aquí se pone. Yo le pongo el papel aquí para que. Para saber cuándo lo puso. Cuándo se lo puse para saber más o menos qué día van a empezar a salir los pollitos. Ya cuando usted se da cuenta, ya hay como 5, 6, 7 pollitos cantando ahí. Pero tiene que dejar los pollitos ahí por lo menos un día y medio, unas 48 horas, tiene que dejarlos para que salgan bien macizitos. Ya los va sacando y les va dando comidita y ya se crían solos. Yo así los crío, así crío todos mis pollitos, así los he criado. Tengo muchas gallinas y pollos, muchas, y todas están saliendo de aquí. Cada 28 días voy sacando 12. Imagínense, ahí se me va haciendo muchos. Y así usted también haga criadero de gallinas con esto. Y poquitas. Con poquitas, ¿para qué quiere uno tanto? Donde quiera las puede tener. Muchísimas gracias y espero que le haya servido el video. Van a ver cómo salieron los pollitos de bonitos. Vamos a esperar el tiempo. 28 días, ¿eh? Hasta luego. Miren, después de que los pollitos salen de la incubadora, duran 28 días en la incubadora. Después de que salen de la incubadora, los pongo en una cajita por 4 semanas. Por 4 semanas los pongo, 3, 4 semanas, ya que estén ya que estén más grandes, bien macizitos, los voy y los echo a otro corral. Pero ahí los voy poniendo, miren. Ahí los pongo para que... De día los saco para afuera y de noche los meto para adentro para taparlos con una cobijita. Aquí tienen su agüita. Su comida tiene que ser especial porque están chiquitos. Ya a las 2 semanas ya después de uno dar otra comida. Y así es como yo tengo muchas gallinas y muchos pollos. Todas las saco en la incubadorcita que tengo. Y voy criando y voy criando. Nada más el tiempo de frío no saco. Aquí les muestro para que los miren. A ver. Están los chulos, ¿dónde están los chulos? Así es como me hago de mis gallinas, así es como tengo muchos blanquillos, así es como... Incluso a veces mato una para hacer un caldo, o como dicen en mi rancho, un mole. Muchas gracias.